Estamos enfrente del McDonald's, la franquicia de comida rápida más famosa de todo el mundo. Sobre todo se conoce por su variedad de platos, por su rápido servicio, por mantener la calidad en cualquier restaurante y por adaptarse bien a los gustos de los comensales. Hoy en día hay muchísimos platos en la carta, pero muy pocos saben que al principio el restaurante contaba con solo 4 platos. Las patatas fritas, la hamburguesa normal, la hamburguesa con queso y el batido de helado, creo que era. Pero luego, según el restaurante estaba creciendo por todo el mundo, la empresa fue adaptándose a los gustos de los comensales locales y al final estamos a lo que estamos. Tenemos un montón de platos, algunos diferentes entre un país y otro. Me he puesto a investigar y ha resultado que hay muchísimos platos que son súper auténticos del país donde están presentes, pero hoy en día ya no existen. Es una cosa muy interesante y como no podemos ir a probar esas cosas, las vamos a cocinar hoy en casa y a ver qué tal están. Así que me termino el café y nos teletransportamos a mi cocina. Let's go. Vale, entonces el primer plato que vamos a hacer es un plato del McDonald's italiano, se llama pancerotti, que básicamente son unos mini calzones con mozzarella, bacon o pepperoni picado y un poco de tomate. Es un plato bastante simple, así que vamos a hacerlo y lo probamos. Pillamos 3 lonchas de bacon, las ponemos una sobre la otra, las cortamos en tiritas muy finas, todo esto sobra. De hecho, el bacon ahumadito. Y las tiras las picamos en daditos súper pequeños. Pillamos medio tomate, lo despepitamos y cortamos la corteza de la misma manera que el bacon. Primero en tiras y ahora en daditos. Vamos a coger un bol, metemos 6 cucharadas de mozzarella rallado, el bacon, el tomate, orégano al gusto y lo mezclamos todo con mucho cuidado. Esto va a ser nuestro relleno. Ahora pillamos un paquete de masa para empanadillas, lo abrimos, sacamos las obleas y las vamos preparando para ser rellenadas. Metemos una cucharadita grande de relleno, lo centramos, vamos cerrando la masa. Despegamos la parte de arriba y sellamos el borde con un tenedor. Y cuando tengamos esta maravilla, nos vamos a freírlas. Sartén a fuego medio alto, cubrimos el fondo con aceite de girasol. ¡Elías! ¿Por qué el aceite de girasol y no el AOVE? En McDonald's no utilizan el AOVE, es muy caro. Bueno, este ahora también. Y esperamos hasta que se caliente. Vamos sumergiendo los pancerotti. Y cuando estén dorados, les damos la vuelta. Y los sacamos a un papel absorbente para que se escurra el aceite. ¡Buah! Mira qué guapos están. ¡Qué guapos están! Un poco de ketchup. ¡Oh, yeah! ¡Buah! ¡Calentito! De verdad que sabe a pizza, crujen bastante bien, se parece a pizza y sobre todo el relleno. Conclusión, nos falta un plato como este en el McDonald's de España. El segundo plato que vamos a hacer es un plato del KFC americano súper olvidado. Nunca lo he probado, pero la verdad que lo he visto muchas veces. No sé cuál es su nombre, básicamente es un sándwich de gofre, pollo rebozado, sirope de arce y mayonesa. Parece una locura, vamos a hacerlo ya y lo probamos. Los principales componentes de la hamburguesa son 2 gofres, pechuga de pollo, miel o sirope de arce y mayonesa. Pero ¿no nos queda mayonesa? Vamos a hacerla. Pillamos un recipiente alto. Soy un desastre. Ya tenemos el huevo, media cucharadita de mostaza, una pizca de sal, una pizca de azúcar y batimos. Cuando esté todo batido, vamos echando un chorro súper fino de aceite de oliva. Y cuando la textura prácticamente sea la de la mayonesa, le echamos una cucharadita de vinagre de manzana y seguimos batiendo hasta obtener la mayonesa final. Y fíjate qué pintaza. Ahora pasamos a la pechuga de pollo. Le quitamos la parte pequeña. Ahora la cortamos por la mitad para abrirla. La aplastamos un poco y con un aro recortamos un círculo.
Mira qué hamburguesa de pollo más guapa. Llenamos un bol con agua. Pillamos otro y lo llenamos con harina. Una cucharadita de pimentón dulce. Cayena molida, ajo seco y bastante cantidad de sal. Lo combinamos todo. Y ahora empanamos el pollo. Primero por la harina. Ahora por agua. Otra vez por la harina. Volvemos al agua y una vez más por la harina. Un tip, siempre que empanéis, utilizad una mano para lo seco y la otra para lo húmedo, porque si no las manos se os hacen un jaleo. Y sumergimos el pollo en aceite caliente para freírlo. Unos minutos hasta que esté dorado por los dos lados. Abrimos los gofres y les damos 30 segundos en el microondas. Importante, obviamente es mejor hacer un gofre casero, pero yo soy pobre y no tengo gofreras. Marcas de gofreras, patrocínenme. Ha llegado la hora de montar la hamburguesa. Gofre, nuestra mayonesa casera, el pollo, la miel, el queso. Fundimos el queso y caramelizamos la miel. Segundo gofre. Espera, espera, que quiero encontrar el maldito nombre. Nashville Hot Chicken Waffles. Y por aquí tenemos el Nashville Hot Chicken Waffles. Vaya que nombre más difícil, chaval. A ver, tiene muy buena pinta. Según mis gustos, le falta verdura y le falta más color. Pero en fin, vamos a probarlo. Está rico. Me ha sorprendido muchísimo, pero está rico. Tiene su toque dulce, pero a pesar de que el gofre y la miel tienen mucho azúcar, esto no sabe a postre. El pollo se siente perfectamente. No podría decir si triunfaría aquí en el KFC de España, pero es un plato bastante bueno. Bueno, y ya toca el último plato. Básicamente vamos a hacer un sándwich del McDonald's de Hong Kong, el que por dentro lleva bacon, una salsa de maíz especial, unos macarrones con queso, no mac and cheese, y dos rebanadas de pan de molde. Let's go. Olla a fuego alto, la llenamos con agua, abundante sal. Mirad qué tiburones más chiquititos. Pa' dentro la pasta y esperamos unos 10 minutitos hasta que esté lista. Más tarde. Colamos la pasta, agregamos mozzarella rallado, un par de cucharadas de nata y lo combinamos todo hasta fundir el queso. Dos cucharaditas de pimentón dulce, seguimos removiendo y mira qué tenemos por aquí. Uf, madre mía. Peggy 18. Ahora creo que la parte más importante de este sándwich es la salsa de maíz. Vamos a hacerla. 3 cucharadas de maíz dulce, la mayonesa que hemos hecho antes, más o menos la misma cantidad. Un puñado de perejil y lo vamos triturando. Y al final, fijaros. Okay. Ahora solamente nos falta tostar el bacon. Le damos la vuelta. ¡Manos arriba! Y ahora en el mismo aceite vamos a tostar 2 rebanadas de pan de molde. Este es el sonido de un buen pan tostado. Escucha. Vamos a montar el sándwich. La salsa, el bacon, los macarrones, más salsa en el segundo pan, cerramos el sándwich. ¿Cómo se aburre la gente de Hong Kong? Madre mía, vamos a probarlo. Joder, se me ha caído todo el relleno. Lo mejor de este sándwich es el... Gracias. Es el bacon. Para mí es el peor plato de hoy. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado este formato, por favor, dejadme 20.000 likes para que sepa que tenemos que seguir. Por aquí tenéis mi Instagram, por aquí os dejo mi TikTok y nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta luego!